¿qué tal? ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos. Creo que se nos escucha bien. Estoy probando stream luch, este stream ya por primera vez. Bueno, creo que va todo ok, por favor. Alguien en el chat que confirme que se escucha todo correcto. Tenemos aquí una charlita hoy. Bueno, muy, muy buenas a todos. Bienvenidos a este directito especial con un invitado muy especial. Yo estoy aquí maravillosamente acompañado por Dani, por Maglor. Lo primero y antes de nada, darte la bienvenida, darte las gracias por haberte pasado por, por Arca a echar este ratito, un ratito de charlita de chi que vamos a echar aquí hablando pues, de todo un poco, una charlita entre colegas para conocerte un poquito mejor, esas cositas. Bienvenido, Dani, muchas gracias, bienvenido, Maglor. Pues nada, aquí disfrutando contigo. Eh, espero que a mí se me escuche bien, estamos probando el streamer, así que saludos chat, sí, <laughs> si no me se oye, que alguien lo diga y, y lo arreglamos, pero sí, encantado de estar por aquí y pues eso taza de café relajado sin tener que hablar sí. de dragones bueno sin tener que hablar de dragones de analizar capítulos eh que vaya, ah, no, vaya a <laughs> bueno eh, aunque la presentación puede parecer un poco inútil pero bueno eh, supongo que la mayoría ya conocéis a Maglor aunque bueno pues eso nunca está de más Maglor toda una eminencia en este mundillo de la creación de contenido de fantasía no en su canal de YouTube tratando sagas pues eh, juego de tronos señor de los anillos eh, Dune, Harry Potter. Bueno, pues seguro que muchos ya le conocéis, y si no le conocéis, pues estáis tardando a acudir Raudos a su canal de YouTube y a absorber todo ese conocimiento, toda esta enciclopedia humana que es Maglor, con esos pedazos de vídeos que se curra, que son una verdadera maravilla. Eh, bueno, aquí ya lo sabes y lo saben todos los que siguen el canal. Los parroquianos de Arkham saben que aquí se te admira mucho, se te admira y se te respeta mucho. No solo por. Me, me queréis demasiado, ¿eh? Que sí. me tratáis muy bien yo no me considero queremos o sea, siempre, siempre lo digo o sea, mucha gente que me dice ay tal experto de... o sea, nunca me ha gustado esa palabra yo intento hacer de lo que me gusta intentar dar lo mejor de mí informarme bien siempre que hablo de algo y contarlo de la manera más agradable posible he tenido la suerte de que bueno ya son doscientas mil y pico de personas que, que se han suscrito y que están contentos con el trabajo así que con eso Pero, me quedo Aquí es eso, aquí además eso, no yo no te admiro solo por tu trabajo, que tal vez, sino pues no sé, tu forma de ser, por cómo eres, eh, más allá de tus vídeos, de la calidad de tu contenido. Pues yo he tenido la suerte de conocerte. Bueno, a ver, conocer tampoco. Somos aquí mejores amigos del mundo, pero pues he tenido la suerte de coincidir contigo varias veces, de hablar de tu Hemos tú. compartido cena, hemos compartido cena. <laughs> <Tú has reto. ríe> eres una de esas personas que apetece conocer cuando la ves en directo, la ves en Twitch, o la ves en YouTube y tal, no sé. Eh apetece mmm, hablar contigo, saber más de ti. Así que de verdad que te agradezco mucho que hayas sacado un huequecillo para estar aquí con nosotros, conmigo, con mi chat, mi pequeña comunidad, que tal, y echemos aquí este ratete. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es algo quizás demasiado básico, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es la pregunta más básica, pero creo que es la más importante. Pues mira, estoy, por un lado, lleno de, de cariño. ¿Queso? es lo principal, es decir, cuando me fui al evento de Cáceres, del cual me has dicho que luego hablaremos, me, eh, tuve la suerte de, de estar no por primera vez, pero sí de una manera más directa con mis fans, o bueno, uh -huh. pues, es que fans suena súper mal, los seguidores del canal, eh, Todo con día la gente fría, que... La sí, es que fans, o sea, realmente sí. eh, no, no, borrad eso, con los seguidores, <laughs> la gente que le gusta lo que hago, la gente que le gusta lo que hago, y ha sido una, un baño de cariño tan grande que todavía me dura, o sea, eso para empezar. y luego eh, estoy recuperándome descansando de, de la tralla que hemos tenido con estos meses de trabajo, porque ha sido... Yo sé, sé que hay mucha gente o la, la televisión nos hace muy mala prensa los youtubers y los streamers como que nos ponemos delante de la cámara y ya está pero no, es esto no, es ponerte a jugar a un videojuego que también tiene su trabajo no, 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 es no, es no, es. Entonces, ha no, trabajo trabajo así es que, que descansando y, y haciendo cositas. Han sido unos meses, estos dos, tres últimos meses han sido una completa locura. Eh, muchísimo contenido, además, que tú has sacado. Además, contenido al que tú dedicas prácticamente todo tu trabajo, ¿no? O sea, se juntaron Juego de Tronos, ¿no? Con House of the Dragon, El Señor de los Anillos con los Años de Poder. O sea, ha tenido que ser, o sea, estos dos meses han tenido que ser una absoluta locura, ¿no? <laughs> brutal. Es que era el peor escenario imaginable. Yo recuerdo que hablando con muchos compañeros decíamos: No serán capaces de poner estas dos series juntas. No tiene sentido. Hay calendario de sobra. No, no creemos esto. Y HBO dio un golpe en la mesa y dijo: Lo vamos a pisar. Y los han pisado. Vale, o sea, en el calendario quiero decir que han puesto House of the Dragon antes y después para pasar por encima de los anillos. Y esto fue horroroso. O sea, ha sido horroroso. Pero ¿Te hubiese, es lo que te hubiera Te gustado más. ¿Te hubiese gustado más que las hubiesen separado? ¿Crees que hubiese sido mejor para las dos series? Porque al final es verdad que era inevitable la comparación, ¿no? O sea, el juego de la comparación entre las dos series ha sido prácticamente la tónica general durante todas las semanas, ¿no? El enfrentamiento que ha habido incluso entre los fandoms ha sido un poco eh, cuidado, ¿no? A ver, yo lo hubiera preferido y probablemente hubiera hecho un mejor trabajo con los anillos de poder, pero mucho mejor trabajo. Eh, uh -huh. si, es que no puedo decir si hubiera sido inteligente porque Amazon fue la primera en anunciar, entonces realmente ha sido más bien intención de HBO de pasar por encima de los anillos de poder, entonces es una pena para los anillos de poder que no hayamos podido, porque claro, puestos a escoger una serie u otra, pues yo tuve que escoger y hacer más contenido de la que me iba bien y de la que más domino en este momento porque de la tierra sí. al media me lo he bebido todo casi mm. todo pero aún así tuve que escoger y sobre todo a nivel de salud ya no tanto de visitas sino a nivel de salud me estaba viniendo mejor porque los años de poder eh, <risa> <risa> ha sido sí. tremendo no los años de poder todo lo que se ha eh, todo, todo rodeado, rodeado. Sí, eh, a ver, bueno, primero, para el que no te haya seguido durante todo este recorrido de estas dos series, eh, y bueno, y aquí en un ambiente seguro, un ambiente sano, que es Arkham, un ambiente relajado, ¿a ti qué te han parecido? Así, rápidamente, si tampoco entrar en un análisis exhaustivo y en detalle, ya has dicho que, hombre, para, si tienes que elegir entre una o la otra, pero ¿qué te han parecido de las dos series? Para el que no haya visto tus vídeos. Las dos series, pues mira, las dos tienen cambios con respecto a la obra. Mm. En, las dos, en los dos casos, adoro el universo literario de las dos, casi al mismo nivel, un poco más la Tierra Media, pero están ya casi al mismo nivel porque lo que me ha dado Canción de Yoli Fuego a mi vida profesional, y a, o sea, no, 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 le estoy cogiendo un cariño tremendo al universo de Martín y es mm -hmm. algo que obviamente que domino, es que, que quiero muchísimo. Entonces... Teniendo el peso, o sea, teniendo eso de base, es decir, que las dos han tenido cambios y las dos las puedo creer casi igual. Eh, me ha gustado más House of the Dragón, muchísimo más. Muchísimo mm -hmm. más. He estado más satisfecho. Ha habido algunos cambios, pero es decir, no soy una persona negativa en cuanto o negada a, a, a aceptar cualquier cambio. Al contrario, yo me abro a los cambios eh, si veo que funciona en pantalla y House of Dragón ha tenido cambios para mejor con respecto al libro. En el caso de los años de poder. Lamentablemente me gustaría decir otra cosa, pero no ha sido mi caso, no lo he podido disfrutar tanto como hubiera querido. Pero sí que es verdad que, como he dicho, insisto y siempre lo diré, mm. el mayor disgusto no me lo ha dado la serie, el mayor disgusto me lo ha dado la gente, por cómo se han tomado las cosas. Mm. Y hay gente claro. que me dirá, pero es que es que tenemos derecho a quejarnos, yo estoy, todo el mundo, o sea, estoy de acuerdo. Que todo el mundo tiene derecho a quejarse. Pero no conmigo. Hay gente que se ha ensañado a un nivel, a un nivel personal. Sí. ¿eh? A un nivel personal, pero personal, personal, ¿eh? Sí, sí. Entonces sí. Luego, es como... luego te voy a preguntar un poco más de, de, ya, de, ya, ya, de eso, no. porque vamos a entrar ahí eh, eh, a meter cizaña un poquito. Pero, eh, o sea, ¿qué esperas de? Porque sabemos que, que estas dos series tienen en continuación, va a haber segunda te temporada e incluso a lo mejor y más, ¿no? O sea, la cosa está, esos son proyectos a largo plazo. ¿Qué esperas por lo menos de la segunda temporada? Imagino de House of the Dragon, pues que siga más o menos la, la, en la línea, pero que Anillos de Poder, pues eh, que hayan aprendido un poquito de errores, ¿no? ¿Y tal? ¿Qué esperas de las segundas temporadas? Pues de House of the Dragon, de House of the Dragon eh, espero que lo sigan haciendo tan bien y que Cambien tres o cuatro cositas que creo que pueden mejorar. Cambiando tres o cuatro cosas, yo creo que puede ser eh, una serie aún mejor de lo que le es, porque precisamente ahora es cuando se viene lo más. Bueno, ya se ha visto que el final ya mmm, habla por sí solo de que obviamente se vienen cosas gordísimas, ¿no? Viene guerra. Entonces, sí. eh, teniendo eso, además, lo más difícil era al principio, lo han pasado muy bien, un aprobado bastante, bastante largo, yo diría que notable alto. Con que mejoren unas cuantas cosas, yo creo que puede salir una segunda temporada tremenda. De hecho, yo sé ya por dónde va a empezar la segunda temporada y es que va a ser, o sea. Empieza es que la mandanga, empezar, ¿no? Empieza altísimo, o sea, el nivel mm. muy alto. Sí, sí que es Eso verdad que la baja. primera temporada se ha, sentido, se ha sentido como un prólogo, un, es una temporada uno prólogo, ¿no? Y ahora viene lo, mm. lo gordo. Venga, y anillos, lánzate ha, ahí. A ver. Ha sido un prólogo, un prólogo largo. <laughs> eh, y los anillos de poder, pues eh, mucha gente que me ha preguntado, Maglor, ¿crees que, ¿crees que cambiarán cosas? ¿Crees que han aprendido? Lamentablemente, es que llevo no. siguiendo esta serie desde que se anunció en noviembre de 2017. Y creo que te podría decir casi todas las noticias y casi en orden desde 2017. Porque como he cubierto esta serie, no he cubierto mm. ninguna. Y eso que House of Dragons me la he currado, ¿eh? Pero esa yeah. serie la seguía, pero era una cosa loquísima. Cubrí todas las noticias. Entonces, lamentablemente, sé que en 2020 se dijo, o incluso antes de 2020, que el planning era escribir la primera temporada, empezar a rodar, rodaron los dos primeros capítulos y luego escribir el guión de la segunda. 2020. Es vale. decir, que el guión estaba ya escrito. Uh -huh. Eso lo dije en los directos. Había gente que no se lo creía. Hace poco, yeah. en el showrunner. Me, vamos, lo, lo ha confirmado, o sea, ha, ha salido en una entrevista y ha dicho, es que ya el guión estaba escrito. Entonces, que... hemos cambiado algunas cosillas, pero salió esa noticia, ¿no? <laughs> salió esa noticia que mucha gente celebró, en su... que, a, que habían despedido a los showrunners y tal. No sé qué veracidad tiene eso, pero yo vi a la gente como muy eh, celebrando mucho eso, ¿no? ¿eh? De que habían despedido a los eh... showrunners. No sé. A quien hay que despedir no es a los showrunners. Los sobranes presentaron su proyecto, hubo alguien arriba que lo aceptó. Entonces, yes. a quien hay que despedir es al que está arriba. Lamentablemente, es que todo. No, no, es que vamos a ver. Entonces, Me aclaro claro. hacia esto. Y, y las quejas deberían de ir en parte también a la State, que son los que han vendido los derechos. Y es... Entonces, vamos a ver. Y que se supone que están ahí, pendientes de mm. lo que. de lo que Entonces, vamos a llegar... allá. Entonces. Mm. Yo eso es una de las cosas que comentaba sin tener ni puta idea, la verdad, porque yo de esto, pero sí que, claro, pues de, de leer ciertas cosas, incluso de escucharte a ti, de ver ciertos tweets y tal, decía, coño, si la Tolkien Estate está detrás, quizás a quien hay que pedirle más responsabilidades es a la propia Tolkien Estate, ¿no? Pero bueno. No, o sea, yo, yo lo dije en un directo ya, pero en un directo ya que me tenía la gente hartísima. Dije, pero vamos a ver. Eh, yo sé que nosotros damos aquí la cara delante de la cámara, es muy fácil conectarte a un mm. canal de YouTube. Habéis escrito un email a la Tolkien State, que son yeah. los que están cobrando millonadas por esto, porque ojalá, <laughs> o sea, si yo cobrara 200 millones, venid a echarme brocas, <laughs> que me da igual. <laughs> eh, o sea, me daría exactamente lo mismo lo que me dijera nadie. Pero claro, como mm. yo estoy ahí eh, hablando de la serie, dando mi opinión como cualquier hijo de vecino, es que Correcto. es tremendo. Este mes. Correcto. No, bueno. eh, Luis, eh, sí se va a quedar el directo subido y de hecho lo subiré a YouTube también. O sea, en mi canal de YouTube lo tendréis para, para verlo cuando queráis. Así que sí, sí. Si no podéis verlo ahora, no os preocupéis, no os preocupéis. Eh, vamos a preguntar, te voy a preguntar cositas más así para ti, para tu, pa tu, pa tu persona. Eh, porque, ¿cuánto tiempo llevas con el, tú con el canal de, de YouTube? ¿Desde qué año llevas o cuánto tiempo llevas con esto? Ostras. Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo? Pues mira, en mi cabeza en mi cabeza, es decir, la idea de sí. hacer un canal de Lore uh -huh. eh, más de 10 años. Más de 10 años, ¿eh? Locura. Más de 10 años. Lo que pasa uh -huh. es que eh, si contamos si damos un paso atrás en el tiempo decimos 10 años, 2012 ¡Puf! La crisis crisis económica eh, situaciones complicadísimas entonces yo es, era de esas situaciones complicadísimas en mi casa estaba la situación complicada y entonces uh -huh. me dije te tiras a la piscina y te haces un canal de YouTube o te dedicas a lo que dice todo el mundo que es no pierdas el tiempo y ponte a trabajar de hecho yo ya llevaba trabajando años atrás entonces lo ya. del canal de YouTube lo veía como eh, ahora mismo no puedo, o sea, yo sé, estaba trabajando durante veranos y veranos y veranos, me pagué la carrera trabajando en verano, siempre mm -hmm. trabajando los veranos y navidades y Semana Santa, todo. Entonces, llegó un momento en el que la situación era tal que dije, no puedo distraerme haciendo un canal de YouTube, necesito hacer lo que sea. ¿Y qué hice? Pues era o el canal de YouTube y seguir en mi casa o irme cogerme un avión y buscarme la vida en el extranjero. Y eso fue lo yeah. que hice. Pensando que era la única vía de escape. Si la llevas a ver ahora con el tiempo, madre mía. Pero bueno. Claro, porque para el que no lo sepa, ahora mismo esto es tu trabajo. O sea, tú ahora mismo eh, vives eh, por y para YouTube, ¿no? Por así decirlo. O sea, eh, entonces no voy a preguntarte cuánto ganas, eso ya es muy personal, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal vivir de YouTube? ¿Cómo, porque claro, tendrá como todo sus cosas buenas, sus cosas malas. Hombre, vivir ahora, ahora de YouTube, eh, tiene sus cosas más malas que hace, o sea, si lo hubiera hecho hace 10 años, <laughs> yeah. seguramente, me, vamos, eh, estaríamos hablando de otra cosa. Pero, a ver, no, no me arrepiento de nada, o sea, las decisiones se toman cuando se toman, hice lo que tenía que hacer y afortunadamente, pues, de Francia me traje una hermosísima niña que, que si, si no me hubiera ido, pues probablemente no hubiera, no hubiera llegado entonces. eh yo cuando volví a España fue cuando decidí hacer el canal en 2017. Eh, uh -huh. Empecé a escribir, bueno, a escribir ya, a escribir los guiones en serio y empecé a escribir guiones de, de, de la Tierra Media. O sea, quería uh -huh. hacer cosas no en 2017, fue en 2015, finales de 2015 16. y 2016. Y okay. entonces empecé a escribir guiones de la Tierra Media con la mala suerte. Bueno, mala suerte, no es mala suerte, simplemente eh, ¿tú, hay alguien que, hubo, que tuvo la misma idea que yo. Y fue Kai, Kai 47 y, lo petó, ¿no? y, y claro, cuando hizo los magníficos vídeos de la Tierra Media, dije, ostras, este nivel es muy grande. Entonces yeah. yo veía mis guiones y decía, no, es que eh, Kai lo tiene, esto lo tiene más mascado que yo necesito. Llevaba muchos años sin tocar los libros. Entonces, eh, él salió en un vídeo diciendo, ay, no me, no me mola tanto Canción de Hielo y Fuego. Y dije, ay, pues esto lo tengo más fresco y además ah. lo dominó bien. Y empecé ah, a hacer ah. guiones de, de canción de Hielo y Fuego. Empecé en 2016, vamos, me puse, me puse, me puse, y en 2018 ya sí. compaginé como un hobby, como un hobby. Como Porque hobby. si alguien se quiere eh, hacer un canal de YouTube, primero tienes que empezar haciéndolo como un hobby. ¿eh? Y, eh, si te lo tomas como un trabajo, entonces vas a perder el tiempo, es... eso para empezar. Entonces, mm. Y a partir de ahí, pues como un hobby, hacía trabajos, trabajos, trabajos. Yo siempre trabajé en turismo. Te iba a preguntar, que tú antes de, de, te dedicabas, eh, antes de YouTube te dedicabas a turismo ¿no? Vamos, de hecho me fui a, a Francia, con la, ya lo he dicho en muchos sitios, o sea, no, no se me caen los anillos ni, ni es nada, ningún secreto ya yo trabajaba en los parques Disneyland en París, Anda. y allí sí. eh, um, a, bueno, creo que en algún directo contigo lo, lo comenté una vez me parece eh, bueno, la cosa es que yo trabajaba allí y además fui con la intención de aprender de todo lo que pudiera pues Trabajé de camarero, de recepcionista, de botones y de, de todo, de todo. Y uh -huh. luego cuando vine a España, pues trabajé de esos, trabajé de recepcionista, guía turístico. Recuerdo cuando trabajé de guía turístico, estaba haciendo las, las crónicas de Tyrion. O sea, iba en el autobús en los descansos y iba escuchando los audios de, de las crónicas de Tyrion y preparando los borradores para lo que se venía después. O sea, por ponerte uh -huh. un ejemplo. Y todo eso era compaginar con el canal hasta que llegó un momento en el que... Eh, pero sobre todo es por miedo, o sea, realmente te meten en la cabeza de que esto es una pérdida de tiempo que no va a ningún lado, que te das, o sea, que realmente dices esto no es un trabajo, no te, no te metas, no, aunque haya momentos en los que veas que ganas como un trabajo, dices no es un trabajo, es como aparte hay sí, porque siempre, yo creo que tienes el, tienes el miedo de que sea un pico y luego la cosa caiga, ¿no? Porque, o sea, quizás el momento más difícil, el momento de querer dedicarte ya 100% a YouTube, ¿no? Dar ese carpetazo y tal, tiene que ser un momento complicado, ¿no? Difícil, con mucha incertidumbre sobre todo, ¿no? Eh, tú ahí, eso, ¿lo tenías claro o no lo tenías claro? Eh, eh, ¿Cómo fue lanzarte ahí a la piscina con esto? Porque es un momento clave, ¿no? Sí, sí, no, es que yo hubo un momento en el que... Eh, obviamente las cifras no te cuadran, te tienen que cuadrar muchísimo para que, te, para que esto, y claro, yo, ten en cuenta que yo, eh, digamos, como que despegué un poquito en 2019 con el final de Juego de Tronos, y claro, como fue un final <laughs> lleno de polémica, la gente se fue de todos los canales, eh, a mí me quedaron dos opciones, o bueno, hice los análisis de la serie Dark, que fueron un pelotazo pero claro, de eso no se vive, o sea, es como, vale, te va muy bien un par de meses y ya. Entonces, eh, yo me planteé dejar el canal o seguir. Empecé a monetizar y me empujé, pero a mí lo que me aguantó ya y me dije y me quedo aquí, fue una vez que yo estaba, pues te voy a decir, 400 euros al mes. Pero ahora te das de alta autónomo, se te van los ya 400 ves. euros, no ganas nada, estás de gratis. Eh, dice, pero eh, esto es una... o sea Realmente eso es como estoy haciendo el tonto. Hmm. Y dije, señores, tengo que dejar el canal. Pero antes de dejar el canal, voy a abrir un Patreon, a ver qué pasa. Y mira, hmm. lo abrí. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida en el canal. Abrir un Patreon. Porque la gente me dijo: no queremos que te vayas, queremos que, que te quedes. Me lo demostraron no solo con palabras, sino con apoyo económico. Y por lo menos so hicieron que el canal sobreviviera los meses suficientes para que luego ya sí empezara un poco la subida. Lo de ahora ha sido una locura. Pero. Es un trabajo, muy, o sea, es un punto complicado y yo me recuerdo, no se me olvidará, el año pasado, eh, fue el año pasado cuando me volvieron a llamar de algún sitio donde yo quería trabajar, una empresa donde yo estaba relativamente a gusto, pero mm. claro, siempre con trabajos temporales y fue la primera vez que dije, me dice, ¿estás trabajando ahora, Dani? Y digo, pues sí. me salió solo es sí. Y cuando colgué, <laughs> me dije, eh, llevaba años queriendo trabajar en esta empresa, ya había conseguido sí, claro. entrar. Y fue la primera vez que les dije que no. Pero es que no. ya tienes que tomar esa decisión. Sí, es dura, sí, pero... Sí. Y desde entonces me prometí a mí mismo decir, cuando me preguntaran, ¿a qué te dedicas?, decir que soy youtuber. Porque te uh -huh. aseguro que hasta el año pasado me daba vergüenza decirlo. Pero por es lo que, que la hay gente... Hay mucho estilo con eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, uh -huh. ahí hay, hay de gente que al principio me decía, ¿y eso para qué? Eh, estás perdiendo el tiempo, eso... Eso, eso, no, eso da dinero, eso es una quimera, eso es, un, eso es un, todo cosas malas. Eh, mm. Y es verdad, o sea, realmente es muy, puede ser muy efímero, pero también depende de si trabajas y te ganas una comunidad. Puedes es sobrevivir. Es que tampoco. O sea, sobrevivir no, ¿no? puede ser un trabajo. No, no, no es fácil, claro. no lo, es. Tampoco no es lo fácil ves. Tampoco es fácil y tampoco hay que vender la moto de que es una cosa que puede hacer cualquiera y tal, porque hace falta no mucho trabajo, mucha constancia y también hace falta valer para ello. O sea, es un punto muy importante y parece una tontería, ¿no? Pero eh, no es fácil tampoco eh, valer para esto. No hay mucha gente. Bueno, creo que ahora es el miedo un poco que hay. Ese estigma quizás es, el, es lo que lo provoca. El miedo a que eh, los chavales, ¿no? Sobre todo la, los, los chavales jovencillos, eh, se lo quieran plantear ya como antes de pequeño todo el mundo quiere ser veterinario, ¿no? Y ahora hay muchos niños que dicen, no, yo quiero ser youtuber. Bueno. Eh, lo que tú dices, no, quizás hay que planteárselo antes como un hobby y cuando tú ya vas viendo que puedes sobrevivir con eso, pues eh, dar el salto. Pero el momento de dar el salto tiene que ser muy complicado. ¿eh? Yo es algo que no me planteo ni de lejos. O sea, fíjate, <laughs> yo no, al no, final no. lo hago para divertirme, para echar aquí un ratete y en ningún momento pienso en ello como porque me parece muy complicado, ¿eh? muy complicado. ¿eh? Yo, eh, o sea, yo, para decirte que incluso yo a día de hoy sigo buscando una estabilidad, es decir. Si a mí me gira algo realmente interesante, pero no te hablo de algo interesante, lo que vivimos hoy en España, que no es interesante al 90%. Es decir, una cosa interesante de verdad. Si a mí alguien me ofreciera eso, me tiraba de cabeza. Pero es que te puedo decir, Eve, eh, yo he llegado a ocupar más de 40 puestos de trabajo diferentes. He llegado a trabajar con más de 20 empresas diferentes desde los 18 años hasta los 36 que voy a cumplir. Son, bueno. muchos, son muchos cambios. Y sí, solamente sí, sí, sí. he conseguido un, un uh, contrato fijo cuando vivía en Francia. Aquí en España, jamás. Y yo llegué a un momento en el que me hice a la idea de que jamás conseguiría algo así. O sea, que ya está. Y como tengo esa... Mm. O sea, estoy tan acostumbrado que ya ha sido también más fácil para mí lanzarme a la piscina. Pero... Mm. Claro, es decir, ¿cómo? O sea, ¿realmente abandonar algo estable? Yo no lo he abandonado nunca, porque estabilidad sí. estabilidad es vivir de trabajos temporales constantemente. Entonces, eso no sí, o sea, realmente a ti la estabilidad te la dio YouTube. Realmente la estabilidad te vino con YouTube. Pero de con lejos. De lejos Entonces, o sea, yo so, o soy autónomo y obviamente pues he podido cotizar uh -huh. como la mayoría de, de personas que ya tienen cierta cantidad eh, quieres cotizar y quieres, pues muchos compañeros lo hacen, cotizan y, y, y se pagan ellos su, su cotización. Entonces, mm. yo estoy súper orgulloso de eso porque nunca en España he conseguido estar tanto tiempo seguido de manera Está laboral bien. trabajando y he sido yo mismo el que mm. se lo ha llevado. Esto, eh, a mí es una pregunta que me gusta plantearle siempre cuando conozco, cuando conozco a alguien que ha alcanzado o ha conseguido el éxito en aquello que se ha propuesto o se ha planteado hacer. Eh, ¿Qué consejo le darías al Maglor del pasado? O sea, si pudieses viajar en el tiempo, darte a ti mismo un consejo enfocado en esta faceta de youtuber, en tu proyecto de tu canal, ¿qué consejo te darías ahora mismo que ya sabes cómo va a acabar todo? Uf, pues mira, te diría. Guárdate todas las crónicas de Poniente y súbelas cuando, cuando se estrene House of the Dragon. Te diría. Buenas. O sea, realmente. Sí, sí, o sea, te, te lo diría en serio. Si todo lo que yo he hecho lo hubiera subido en dos meses, pero o sea, está lejos de mi mentalidad hacer eso. O sea, a mí Viene. me gusta hacer un contenido que dure <coughs> el tiempo. Es decir, obviamente voy a hacer más cosas cuando sale House of the Dragon, pero me da mucho coraje callarme ahora y llevarme un año y medio sin hacer absolutamente nada de House of the, yeah. the Dragon. Me parece mm. que a largo plazo es más interesante eso. Aunque uh -huh. es verdad que vendes más. Pero a mí me gusta que la comunidad no se quede huérfana de contenido de lo que le gusta. Ahora me estoy dando mm. un descanso, ahora llegará 1899, porque yo necesito hablar de series que me gustan, desconectar de esto, porque si no, al final te saturas y no tienes sentido, tienes que disfrutarlo. Mm. Y, y yo, me, yo me daría ese consejo, pero a nivel, eh, como digo, estratégico. Si sí, tuviera sí, que sí, darme sí. un consejo a nivel personal, eh, le diría: aguanta. Disfrútalo más, no lo sufras tanto porque te va a llegar el momento en el que vas a flipar. Y ese mm. momento llegó hace dos meses. Entonces, es el consejo que me daría: es aguanta y, y no o sea no, no sufras a nivel de salud por cosas que pasen. Y sobre todo, mm. le diría: preparar para los anillos de poder. No, no, no trabajes tanto en eso. No, trabajes no sabes la que eso. te viene. Eso, a ver, eso eh. ha sido el mayor, el mayor disgusto que me llevo en el canal, te lo digo en serio. Porque a ver, el, el crecimiento de tu canal estos últimos meses ha sido una absoluta locura. Un crecimiento, a ver, más que merecido, pero al final, pues es eso, es un reconocimiento de tu trabajo, pero es una locura. Ahora mismo lo has dicho antes, ¿no? 220 mil suscriptores en YouTube ha sido una, una absoluta barbaridad. Y eso, ¿cómo, cómo has vivido esta acogida tan, tan positiva por parte de la audiencia? ¿Cómo has vivido este subidón? de estos dos últimos meses en los que tú ya estabas establecido, tú ya estabas más o menos estable, y ahora de repente es como un subidón, como que, no sé, tiene que, tiene que molar ¿no? ¿Cómo has este? es, es una cosa extraña, para bien, pero tiene, tiene sus luces y sombras, ¿eh? Tiene sus luces y sombras, y todo es por el... ese cáncer al que todo el mundo estamos atados, que es el dinero hmm. eh, y, la, y las cifras. O sea, es una cosa loquísima porque sí. o sea, yo, yo intento ser una persona con la cabeza lo mejor amueblada posible. Es decir, a mí me ha pillado esto con una edad, yo conozco compañeros que son mucho más jóvenes que viven esto de otra manera distinta. A mí me ha pillado ya con no pierdas la cabeza, con eh, lo que ganes. Guárdalo, ahorra, eh, no te vuelvas loco, no te vuelvas Mete sí, los pies en el sí. suelo. Sí, sí, sí. sí, sí <laughs> es. es y ojo esto es hoy, mañana no sabemos. En fin, mm. eh, cosas que quizá con 18 años, si lo vives así de repente, no lo ves igual. Pero bueno, mm. eh, yo, lo que me, a, a mí lo que me pasó es que, bueno, venía de una racha personal un poco vamos a decirlo bastante mala acababa de perder a mi abuela dos o tres semanas antes del estreno de House of Dragon y fíjate lo que es YouTube eh, en el que eh, bueno es que no estaba para hacer nada o sea no estaba para hacer vídeos de hecho ha habido muchos vídeos no, que claro, no, no pude patece. terminar por eso no. entonces eh, pero lo que es YouTube lo que es YouTube que eh, estaba mal por eso y mal porque dije viene la serie no estás haciendo lo que debes y YouTube no, no, no te va a, o sea la, te va a desposicionar. Esta es la, esta es la lacra de estas plataformas sí. que, te, que te meten una cosa en la cabeza. O sea, realmente, como no sabes cómo funcionan, ¿te crees sí, que.? Los, no te algoritmos, va a nadie. los algoritmos. Sí, sí los, el famoso algoritmo que es como un dios eh, el que no ve nadie, que dice es el que decide sí. no quién triunfa y quién se muere. Pues es Total. algo así. Y dije, me van a. Un... Eh, entonces, yo recuerdo que estaba el 28. De hecho, hice un cambio en mi vida. El día 28, creo que fue 28 de. No, perdón, el 28, no, el 21 de agosto, que fue cuando se. el domingo previo al estreno. Salí sin gorra por primera vez. O sea, hice un cambio en plan. Yo. O Salí sin gorra, todo el mundo flipando. Y hice acuerdo, el pedido al... Me, al me acuerdo de ese sí, momento, sí. de hostia, Maglo sí, sin sí, sí. gorra. Sí, sí, fue. ¿eh? Además fue todo eso también, estrategia, estrategia o Si sea, la gorra la gente, hostia, Maglo sin gorra. Eso va a ser... Así que eh, fue un cambio radical de decir, venga, vamos a centrarnos en esto, nueva etapa. Mm. Y la acogida fue, o sea, me acuerdo que esa noche era un directo, entonces eran, había donaciones. Y las donaciones mm. se dispararon. Se dispararon. Y no, o sea, no sabía estrenado el episodio. Y fue como, Dios mío, o sea, ¿esto qué es? De repente se suscribió un huevo de gente. Dije, ¿esto qué es? Y al día siguiente hice otro directo. Además, hice un O sea, pasó que yo normalmente suelo hacer un análisis del episodio uh -huh. y luego holgó el directo. O sea, era la sí. idea. Pero iba tan agobiadísimo y como soy una persona tan obsesa de hacerlo bien, que dije, este análisis ya está bien escrito, pero no lo puedo subir. Si lo subo me va a quedar un churro. Así que voy a hacer uh -huh. un directo. Cuando hice sexto, eh, yo estaba, o sea, estaba por dentro y quería, te lo digo, es verdad. ¿eh? Yo veía las cifras de gente entrando, ya no las, la, la, las, las donaciones, sino gente entrando mm. en el directo y quería llorar. Quería llorar porque m, o sea, estaba aguantándome, digo, aguántate, porque era como sabes que ese es el momento, es lo que llevas esperando cuatro años. Mm. Eh, estaba emocionadísimo. Y recuerdo que por la noche eh, no podía dormir. O sea, el día siguiente, cuando vi la gente que salió subido al canal, yeah, just... sí, sí, era, era, estaba todo el mundo, mi familia, eh, oye, ¿qué está pasando en el canal? De repente empieza a los tres o cuatro días gente que te quiere hacer entrevistas. Me llamaron de una, de una radio, oye, tal? ¿Queremos hacer otra entrevista? O sea, una cosa de la noche a la mañana. Mi bandeja de emails se petó. Eh, el WhatsApp ya no contestaba a nadie. Esa era una cosa loquísima. Era <laughs> una cosa loquísima. Entonces, y, y sé que es efímero, o sea, lo disfruté. Pero al mismo tiempo te crea una necesidad. Tienes que aprovechar el momento, ahora o nunca. Lo que haga, el trabajo que hagas hoy es como si trabajaras seis veces o diez veces, te digo, diez veces más. Uh -huh. Tu rendimiento de hoy es como diez veces más que en una época mala o en una época normal. Así que, como uh -huh. que te obsesiona. Sí. Y a mitad de temporada dije, se sí, acabó. Deja ya esto, hay que parar, no puede ser. Sí. Porque cae. vamos a caer malos. Ritmo. Y cae malo. Sí. <laughs> cae malo justo la última semana. Sí, es Así verdad. Que... Estuviste fachuchillo, sí, sí, es verdad. te, sí, 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 te sí, vi, sí. te vi. Nah, es, que, es que no se puede aguantar ese, ese ritmo, ese, es totalmente inaguantable, ¿no? Eh, lo has dicho antes un poco y lo has comentado un poco por encima en ese sentido. Tú te consideras. Es que es una palabra que a mí no me gusta nada y creo que a ti tampoco. ¿Tú te consideras influencer? O sea, es indiscutible que tienes una audiencia enorme, tienes muchísima gente que te sigue, te admira eh, y tu opinión respecto, por ejemplo, pues, a un tráiler realmente afecta, ¿no? Influye a mucha gente. Hay gente que es muy influenciable también. Entonces, a lo mejor tu opinión acerca de un producto mm, puede decidir a la gente si ver o no una película o una serie, ¿no? ¿Cómo llevas esa...? Esa responsabilidad realmente, porque es una responsabilidad que viene dada con esos números que tú manejas, ¿no? Pues eh, a mí tampoco me gusta la palabra, de hecho la evito bastante, o sea, la mm. utilizo más a nivel eh, profesional, en plan, eh, pues eh, nosotros como influencer y tal, pero no es algo mm. que yo me considere, aunque... Sé que, bueno, no me considero ni siquiera tampoco porque todavía las redes sociales creo que no tienen unas cifras como para llegar a eso. En, en, en YouTube sí que tengo repercusión, pero en redes sociales tampoco he trabajado como para con la idea de ser influencer cuando realmente las empresas miran mucho más hmm. las redes sociales que lo que es YouTube, ¿eh? Entonces, pero pasa, yo te lo digo desde fuera, que pasa mucho, porque a mí me ha pasado y a mí me ha llegado gente diciendo no, es que Maglor ha dicho, <laughs> entonces ya es sí, como, sí, claro. sí, lo, lo ha dicho Maglor. <laughs> sí, sí, me, me está empezando a pasar mucho eso. Eh, mira, yo sí que es verdad que me lo tomo con una tremendísima responsabilidad y sé que muchos compañeros, hemos tenido, no broncas, pero sí discusiones eh, mm. amables con compañeros en los que me dicen pero nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad sobre esto, yo no tengo, o sea, yo doy mi opinión y que la gente se lo tome, la gente es así pero uh -huh. yo sí que considero que tenemos, o bueno, yo, yo me considero que tengo una responsabilidad a la hora de hacer las cosas si por ejemplo uh -huh. hablo de, uh, sí, si yo soy un canal de Lore, de Canción de Hielo y Fuego uh -huh. y voy a dar mi opinión sobre un personaje, por ponerte un ejemplo es, una, es algo que comenté con un compañero, además lo comentamos en, en un directo que hice eh, yo sí que siento la responsabilidad de que cuando doy mi opinión, diga esta es mi opinión, y cuando diga esto no es de los libros, no es. Es sí. porque es, está hablando de. No claro como... del objetivo, sí. Es complicado a veces, ¿no? Pero, mm, sí. pero sí que un poco eso. Eso en cuanto al contenido. Luego, en cuanto a actitud, yo un momento en el. Bueno, un momento en. El, en, en no, perdón, en julio, agosto, julio. No, junio. Junio, cuando empezaron a salir los trailers de los años mm. de poder. Yo ya llevaba unos meses mentalizándome sobre la estrategia que yo iba a utilizar en el canal con respecto a esto. Y mm. la estrategia para mí es: ¿qué quieres aportar? ¿Quieres aportar algo positivo o algo negativo? Solo, solo hay dos opciones, ¿eh? No hay más. Con esta serie mm. solamente, o algo positivo o algo negativo. Eh, pero sin perder. O sea, si, si te li lias a lo positivo, mmm, no pierdas la capacidad de crítica. Y si Correcto. dices cosas negativas. Ojo con meterte en el venal del hate, que es complicado. Entonces, sí. ¿qué hice? Pues me metí en el punto positivo, pero sin perder la, la, el, el criterio sobre, o al menos siendo honesto con mi público. Uh -huh. Y probablemente fue una de las peores decisiones que, que he tomado, porque... Eh, <laughs> Tenía que haber sido o lo positivo o lo negativo. Y así, sí. o al menos me hubiera llevado algo, porque lo único que me llevé son tortas de las dos. Partes. Pues, <laughs> o sea. Fue... Yo te digo que Pero a nivel que... personal, como espectador tuyo que también he sido, a mí me gustó mucho cómo, cómo lo has enfocado, sinceramente. O sea, y sé de mucha gente, porque además nosotros aquí en los directos lo hemos comentado y tu nombre salía en los directos de que hablábamos de, de los Anillos de Poder y tal. Y, y esa percepción de que. Me gusta cómo lo está haciendo Maglor, estaba ahí, ¿eh? O sea, no estabas tan solo como te pensabas. <laughs> Hombre, a base de maja y martillo, de explicarle mucho a la gente y de ponerlo en redes, y, y sobre todo yo creo que fue cuando ya a nivel de salud me afectó y la gente se dio cuenta de que se estaba empezando a pasar un poco conmigo. Hmm. Porque es que, insisto, o sea, nunca jamás he dicho nada como para. Es que es, hay gente que me dice, es muy exagerado, pero es que es real, es que eso fue un pocote de gente que me dijo. Hasta que no dejes de hacer vídeos de esta serie, no vamos a parar contigo. Así fue. ¿eh? Madre mía, madre mía. Eh, que dije, eh, <laughs> dije, esto no me lo puedo creer. O sea, <risa> y, <risa> y, y dije cosas muy malas. ¿eh? No dije, mm. pero simplemente es a lo que voy. Mi mm. actitud fue: de, viendo cómo está el ambiente, no sirve de nada que yo eche más leña al fuego. Ya claro. en la hoguera la está, está que arde. Entonces, <laughs> sí. si yo doy mi opinión en esto, no me gusta, o sea, me acuerdo que un día simplemente hizo un comentario de, de, jolín, qué poco se tarda en la Tierra Media de llegar a, a un punto B. Fue un comentario realmente más de broma. Pues madre mía, qué dolor de cabeza. Es que fue un dolor de cabeza. Entonces, ese tweet eh, lo comentamos aquí, yo me acuerdo. Pero no era, realmente fue, eh, luego vas al directo y te das cuenta de que realmente, o sea, no era en plan, menuda sí. mierda. No, no, era como, jolín, a ver, otra más. Pero lo mismo que dije eso, dijo otras cosas. O sea, realmente estaba intentando más un poco darle un poco de humor a lo que no me sí, estaba gustando pero exacto. sin decir sin, sin hablar como si me estuviera muriendo en plan yo creo que es la bueno opción, esta es serie, más. es que es un tostón y esto es... en <laughs> fin no era vamos a ver la serie vamos a intentar sacar cosas de los libros si es que las hay cosas que pueda comentar y lo que esté cambiado fíjate o sea, es un canal de lore ¿eh? lo único que tiene que hacer es bueno esto no es lo que aparece os voy a contar lo que aparece y seguimos hablando, teorizamos. Bueno, pues no tengo ni idea de, de quién es ah. este tipo, se lo han inventado. Pero bueno, sí que es verdad que hay cosas que por aquí y por allá, en fin. Y yo creo que eso es, es ameno. O sea, realmente claro. es ameno. No estás defendiendo el producto, simplemente estás, estás comentando pasar un buen rato. Es decir, si, si, usted, si hay mucha gente que, es, que de todos esos que se quejan se hubieran sentado a tomarse unos nachos conmigo o con gente igual así. Estaremos comentando sí. y no estaremos enfadados. Sería como, mira esto, pero sin más. Y yo creo que desde nuestro, desde nuestro punto de vista, si no te gusta la serie, o si te gusta muchísimo, creo que con esta serie, bueno, si te gusta muchísimo, mira, disfrútala y hazte vídeos. Pero si no te gusta, creo que la mejor actitud no era lanzarse a meter hate, eso solo es negativo, sino simplemente es, no me gusta, pero bueno, vamos a echar el rato hablando. Y ya está. Estoy... Entonces, desde el punto de vista de influencer, yo me lo intenté tomar así porque creo que ya. Sí, que había alguna responsabilidad por nuestra parte de decir, por lo menos, manos esto menos en serio de lo que es, que es una serie. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya te digo que a mí me gustó mucho la, la forma en la que la enfocaste. Yo he visto muchos de, de tus vídeos y de debates que has hecho, y, y bueno, pues sí, eh, puedes al final puedes estar más de acuerdo con unas cosas o con otras. A mí también me influía mucho mi conocimiento de la Tierra Media, que es prácticamente nulo. Yo solo conozco las películas y ya está. ¿no? Entonces, claro, yo tenía un lienzo en blanco sobre el que Amazon me ha echado su mierda y yo me la he comido, ¿sabes? Eh, no tenía nada con lo que comparar. Entonces, bueno, en ese sentido no, no tenía tanto, no estaba tan condicionado, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de cómo afecta tu contenido a tu audiencia, pero bueno, nos hemos ido a lo contrario también, ¿no? A cómo afecta tu audiencia a tu contenido. ¿no? O sea, imagino que con una audiencia tan amplia, con unos números como los que tú manejas, la presión que dices, ¿no? De, de la gente eh, tiene que ser brutal. Y pues eso, en casos como los anillos de poder, eh, que ha sido tan polémico. Esa presión ha tenido que ser brutal, ¿no? Porque yo te he seguido de cerca, ha habido momentos difíciles, lo he hablado contigo incluso por privado, alguna semana hemos hablado por WhatsApp, ¿no? De, sí. de, oye, que, que estabas francamente afectado. yo te decía, no, tío, tú sigue, porque a mí me mola mucho, tal, no sé qué, o sea. Eh, pero ahora que ya ha pasado la tormenta y poniéndolo en perspectiva, eh, ¿crees que ha afectado, eh, no sé, a tu forma de crear contenido, a decir. Pues eso, según qué opiniones o cómo decirlas o cómo expresarlas, el ya tener una audiencia tan grande y de unas sagas con un fandom tan exigente, eh, ¿te ha afectado también en ese sentido? A la hora de, cuidado, a lo mejor ya no digo estas cosas, a lo mejor ya no, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, he aprendido muchísimo de esta serie, muchísimo. Probablemente, o sea, realmente lo que más te hace aprender es lo que más disgustos te da o cuando es una mala experiencia aprendes mucho más de una mala experiencia que, que de una buena, en la mayoría de los casos sueles aprender porque es algo como que no te esperabas, entonces de esto he aprendido muchas cosas, la broma y no, o sea la broma pero no es ninguna broma pero viene con esto, eh, hubo una semana en la que me planteé hacer tres análisis, el análisis para gente que no le había gustado la serie que era un maglor contando cosas eh, en plan hate el análisis para gente que la estaba disfrutando muchísimo y el análisis honesto te lo juro, o sea, era dije voy a hacer tres porque ya no es la gente, ya no es que quiera ver una serie a la carta es decir, yo tengo mi canon en la cabeza y lo tienes que hacer así, así y así, no es además de eso, mis youtubers tienen que dar mi opinión no Exacto. la suya y te aseguro que hay gente que me ha dicho, me desuscribo de tu canal porque no estoy de acuerdo con tu opinión. Y tú dices, pues señor, mire, ahí está la puerta. O sea, me lo creo. Me has pedido mi opinión, pero no te interesa porque no es la misma que la tuya. O sea, es tremendo, ¿eh? pero es así. Entonces yo he aprendido mm. cosas, también he aprendido cosas de las plataformas. ¿eh? He aprendido bastante de lo que ha hecho Amazon, de la estrategia de Amazon, de muchas cosas. De uh -huh. no enfocarme, quiero decir. Con esta serie he hecho muchos, muchos vídeos de, de noticias. Entonces, eh, y los he hecho porque la gente que. O sea, realmente creo que tiene un público ahí. Y he cumplido hasta la primera temporada. O sea, realmente he cumplido. Es decir, me comprometí a esto. Uh -huh. y, y, eh, y ya está. Me da mucha pena porque creo, honestamente, que era de los mejores canales informativos de, de los años de poder. Honestamente, eh, pero, o sea, decírtelo cuando no, y, 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 y Lo eras, o sea, Lo era, lo era. Pero la gente, y, y quedo con lo bueno, o sea, la mayoría de la gente consiguió que mandándome mensajes termina de hacer los, los directos. Si me comprometí, lo hice por la gente. Pero mm. desde luego no voy a cubrir la serie como lo hacía. Lo he aprendido mm. porque no me, no me compensa a ninguno de los niveles, ni económico, mm. ni satisfactorio, ni profesional, ni nada. Ni, es a, verdad ninguno que... Ninguno de los niveles lamentablemente, ¿no? Tristemente, eh, un comentario negativo te afecta diez veces más que uno positivo. O sea, eh, tú puedes tener 20 comentarios positivos y basta que haya uno negativo para que no sé por qué el, la, el, el ser humano es así no pero te centras en el negativo y muchas veces perdemos la perspectiva de, de la cantidad de gente que hay que te apoya y que apoya lo que haces y lo que y que le gusta no lo que haces y tendemos a centrarnos más en ese punto discordante pero claro, yo lo veo desde un prisma muy diferente al tuyo, porque tú al final lo, lo que estamos diciendo ya tienes unos números tan grandes que ya no es un comentario. Si, si a mí me pasa con un comentario, no me quiero imaginar, pues con 300, 400 tiene que ser duro gestionar todo eso, tiene que ser muy duro. ¿no? A ver, la, bueno, el, 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 en mi caso mira, esa etapa del comentario negativo la vi, ¿eh? la viví bastante y alguna vez, alguna vez caigo. Pero bueno, en casa tengo gente que me saca la alpargata y cuando me pasa me, me da. Y además tengo mucho contacto con mis patreons. Vamos, tanto como que tenemos un, un Telegram. Y tengo la confianza con muchos de ellos, tengo la confianza de que cuando pasa algo así, y los he dicho, digo, vosotros me mandáis un privado y en alguna ocasión me han dicho, malo te vemos muy negativo. Hmm. Mira, hablando de uno de mis patreons. Pues bueno, muy buenas, Nat. No me lo puedo bueno. creer. No me lo puedo creer. Porque Natalie, precisamente, es una de las que me tira de la oreja. Además, qué casualidad que la hayas puesto. Es que Natalie Maravilla. es una de las que me tira de... Es increíble. Pues, pues nada, Nat, Nat sigue haciendo. No, no, pero es que lo hace, lo hace eh, con toda. Quiero decir, yo quiero ese contacto con la gente porque alguna vez me han dicho, Alor, tenemos muy negativo. Y digo, es verdad. Y me lo está diciendo mi gente. Entonces, me lo dice mi gente, yo atino a lo que me dicen. Y esto es una dinámica que yo estoy cambiando con el tiempo. El, realmente lo que me ha afectado en los años de poder es porque ha sido masivo. No porque sea claro. un comentario, sino porque ha sido. Quiero decir, yo me, me acuerdo una noche que. No sabía desconectar, es decir, intenté desconectar las notificaciones de Twitter y me seguían llegando a las 4 de la mañana. Entonces yo estaba acostado y veía el teléfono así, iluminándose hasta que ya lo apagué. <laughs> Quité los mensajes directos, pero luego me llegaban lo de los emails, porque los más frustrados se iban al email <laughs> a escribir. Hostia, entonces, como, ay Dios, entonces mía, no mía. te escapas de esto, no te escapas. Yeah. Pero en general mm. eh, hay un botón maravilloso que se llama ocultar usuario ah, en el canal de YouTube. Que, entonces, <laughs> cuando es una cosa así, es como ala. Adiós. Cuando es algo que te ataca personalmente o te dicen cosas sí. muy feas, pero. Eso te iba a decir, eh, ¿cómo llevas eh, el tema de...? El tema de los haters, o sea, a mí me cuesta mucho creer, pero bueno, nos lo estás contando, que tengas haters, pero bueno, lamentablemente, pues seguro que es así, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, pues eso, manejas unos números eh, tan brutales, como eh, es inevitable, por simple estadística, ¿no? Que alguno haya, o sea, tontos hay en todos lados y, y, y esto. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo lo manejas? ¿Eres de baneo fácil? ¿Toleras según qué cosas y qué comentarios en el canal? ¿Cómo llevas esto? Mm -hmm. El, no, a ver, el, lo del ocultar usuario y banear siempre ha sido, bueno, suelo dejarlo en manos de mis de, de los moderadores cuando es un directo. Hablo con ellos cuando he notado que alguna vez ha sido demasiado, pues hemos hablado en privado. Oye, chicos, baja un poquillo la tuerca para que no. Tal. Y enseguida son maravillosos y hacen un trabajo estupendo, o al menos ellos lo intentan. Eh, yo simplemente, o sea, lo que no acepto es el menosprecio a mi trabajo o a mí, no acepto que, que insulten. El insulto es una cosa que, o sea, no me gusta tu voz, vale, pues no te gusta, es una opinión, no pasa nada. No me gusta tu forma de narrar, maravilloso, no me gustan tus vídeos. Bueno, Ahora, mmm, yo qué sé, me, me han dicho de todo, o sea, alguna vez, pero muy poco realmente. O sea, realmente tengo una comunidad sanísima, como tú dices, tengo muy pocos haters. Lo que ha venido ha sido sobre todo... Like por... en ahí, ¿no? no, no, de verdad, o sea, es una comunidad maravillosa. Entonces... Es estúpido por mi parte centrarme en un puto que venga una vez a la semana o dos veces a la semana. Muy estúpido por mi parte. Entonces, si es así, lo baneo. Pero, o sea, si es insulto, además. O tema de actores, cuando empiezan ya. Si eh, no decir, no estoy de acuerdo con la inclusión o tal. Eso no tengo ningún problema. Ahora, el negro, porque no sé cuánto, siempre esto está lleno de negros, de maricones y. ¡Madre mía! <laughs> Hasta, luego. ¡Hasta luego! Eso, sí. lo siento, pero es no saber dar tu opinión. Eso es lo fácil. ¿eh? Intenta darle, un, un, darle pist pistones que tienes en la cabeza para dar tu opinión y no mm. centrarte en las cuatro palabras fáciles ¿eh? del insulto. Correcto. Entonces, eso, eso es, es lo único. Pero por lo demás, mm. en general, el 99,8% de la gente es maravillosa. Entonces, no me puedo quejar. Y me centro en lo positivo, siempre. Intento centrarme en lo positivo. ¿Cuánta gente tendrás baneada en el canal? Pues mira, poquísima, ¿eh? Poquísima. Y hace poco, hace poco entré, porque quise revisar cómo había ido la cosa con House of the Dragon. Porque, claro, mm. los, los moderadores tuvieron. eran muchos comentarios y había veces que se, se escapaba, ¿no? Entonces hice una revisión y dije: Pues, qué poca gente tengo. O sea, realmente no sabría decirte, pero a lo largo de casi cinco años, si mm. hay 30 personas o 40. Bueno, oye, joder, con de Creo que esto, una cifra. No, no, no o te o quiero o decir que es eso. poquísimo, ¿eh? Y reviso, ¿eh? Y reviso, y hay gente que a lo mejor lleva años y digo, bueno, lo voy a desbloquear. A ver, a dar una oportunidad. O sea, soy un tío que realmente o es ver. rencoroso en ese sentido. O sea. Guay, sí. No te pega, ¿eh? No te pega, la verdad. No, no, no. Eh, te has planteado, ya hablando un poco así ya, del canal, ¿te has planteado ampliar eh, el canal ahora que ya ha acabado. Pues eso, a lo mejor que, digamos que ahora ya hay como un valle de, de contenido, que pues ya no hay a lo mejor tanto contenido de hasta que tengamos segunda temporada no de, de House of the Dragon o de eh, Los Anillos de Poder y tal. ¿Te has planteado alguna otra saga? Eh, sé que has tocado un poco, tocaste en su momento La Rueda del Tiempo, no funcionó, me imagino muy bien la Rueda del Tiempo y, y se quedó ahí. The Witcher también, ¿no? Y eso te iba a preguntar, el Cosmere, ¿no? El famoso Cosmere, esto es, ¿no? Brandon, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Eh, veo mucha gente emocionada con esto, yo no tengo ni idea de lo que es esto del Cosmere, pero ¿qué pasa? ¿Que va a haber adaptación nueva ahora de tele o de serie? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues mira, yo te digo, eh. Con total honestidad, a mí me encantaría vivir de esto mucho tiempo. Uh -huh. Porque me gusta. O sea, no me. Eh, quiero decir, me apasiona la literatura fantástica. No me veo, o sea, eh, sé que no, no, no me voy a ver con 60 años aquí sentado delante de la cara, pero me gustaría alargar toda esta buena sensación. Y, o sea, fíjate, yo en eh, turismo me encantaba y me encanta el turismo y me encanta viajar, pero tenía un hándicap. Trabajaba tanto que no podía leer. Ya. Yeah. Entonces esto me ha devuelto la oportunidad y de hecho estoy a punto, estoy, estoy planteando un proyecto en el que pueda compaginar las dos cosas, o sea, turismo, literatura fantástica. He sido guía acompañante, o sea, estoy ahí dándole vueltas a un proyecto a ver si uh -huh. me sale. Uh -huh. eh, pero algo como en plan pasármelo bien y, y hacer cosas que creo que puedan encajar y que la gente se lo pase bien. Pero uh -huh. este es un, un canal que va a largo plazo y ya, ya hace mucho tiempo que me dije no te pongas límites. Desde que llegué a los 50.000, que era una cosa como loquísima, me dije: no te vas límites. Seguro que algún día llega a los, a los 100.000. Y con los 100.000 me dije: a lo mejor un día llega a los 200.000. Y hoy, pues no sé. Pero al millón lo mismo. Algo, vamos al millón. No, no lo sé, no lo sé. Pero realmente es un canal que se quiere quedar mucho tiempo. Y uh -huh. obviamente, de canción de hielo y fuego, no puedo. O sea, hay momentos que eso, eso es limitado. Tengo sí. la Tierra Media. La Tierra Media es mi pasión. Me llamo Maglor porque eh, es un personaje de la Tierra Media. Y quiero hacer muchos vídeos de la Tierra Media, independientemente de cuántos vídeos haya, haya en YouTube de otros compañeros, no me importa. Es que me encanta. Pero, eh, obviamente, todo lo que suba al canal tiene que tener un, unos mínimos de cifras. Entonces, porque dedicas una cantidad... Es decir, yo voy a dar siempre lo mejor de mí, porque esto lleva unas horazas que te puedes imaginar. Pero voy a hacer vídeos que sean lo más completo posibles. Es decir, puedo, puedo contar la danza de los dragones en 10 minutos. Pero contar sí. la danza de los, diez, drago, de los dragones en 10 minutos es... Wikipédico prácticamente, es muy resumido, entonces me gusta hacer vídeos bien, bien completos. Entonces, uh -huh. tenemos la en canción de fuego tengo la Tierra Media, que hay guiones escritos, pero me estoy dando un descanso, por lo que hemos hablado uh -huh. antes. Uh -huh. eh, Dune, eh, Dune va a tener crónicas el año que viene, porque uh -huh. viene la película, Correcto. es un universo. La premisa es, yo leo el libro y si me gusta el universo, hay crónicas. Ok y afortunadamente me está gustando todas las cosas que leo no todas hay algunas que más otras que menos pero por ejemplo me fascinó entonces quiero uh -huh. hacer cosas ya me leí el segundo entonces quiero hacer vídeos y hay que ser estratégico también subirlos cuando tengamos de un de la rueda del tiempo por ejemplo eh, aquí tengo pues todos los libros empiezo con el primero y me encanta me encanta uh -huh. eh, Fui con el segundo y me siguió gustando. Y vi que tenía potencial para contar cosas. Quizá no para 20 crónicas, pero sí que algunas introductorias que ayuden a la gente, porque sé que todas las crónicas ayudan a la gente a iniciarse en una saga. Es decir, Dune, hay gente que me dijo: Madre mía, hace 20 años empecé a leerlo y fui incapaz. Me he visto tu vídeo, he entendido lo básico y me he querido meter con la saga. Y yo con eso me quedo súper encantadísimo. Entonces, Dune, tengo también. No sé, si nos, no sé si nos hemos caído, ¿eh? Un segundo. Ahí va. A ver. A ver. Estamos. Estamos, estamos. estamos Habéis sido caída. A ver. Estamos, ¿no? Estamos, Ahí vale. está, F5. Todo bien, <laughs> perdón, todo perdón, bien. perdón, perdón. No sé, ha sido un micro corte de estos de Twitch raros Sí. Bueno, eh, pues eso, el Cosmere de Sanderson. Ah, no sé si. Es que mira, porque, estoy, mira eh, o sea... estoy aquí rodeado. O sea, sí. no, 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 no es que lo haya puesto <laughs> viendo es que estaba justo antes de empezar contigo. Por eso tengo el, el escritorio más retirado, porque estaba grabando mm. la review de la primera era de Nacidos de la Bruma. Eh, mm. El Cosmere, si te digo la verdad es que para mí cada vez tengo más claro que va a ser la gran apuesta del canal a medio plazo. El Cosmere uh -huh. es un universo lleno de libros, de planetas, de oportunidades de contar cosas, de hacer teorías, y como me lo estoy pasando tan absolutamente bien, tan eh, maravillosamente... Quiero traer cosas del Cosmere. Lo que pasa es que me he comprometido a la gente hasta que no esté leído hasta el último libro de lo que se haya publicado en ese momento, porque Brandon Sanderson va más rápido que yo. O sea, Brandon no. Sanderson escribe más rápido de lo que yo leo. Eh, pero sí que tengo que traer cosas. Tengo que traer cosas. Pero y me preguntan eh, ahí, eh, El de eh, las Tormentas, he leído ya el primero y voy el segundo por ahí por ahí. Y, pero la movida, que, eh, ¿está pensado que se vaya a hacer alguna adaptación? O en cine? ¿O en, o en tele? ¿O.? Porque veo como seguro. últimamente mucho movimiento con esto. O sea, lo veo en Twitter y veo a mucha gente hablando de ello. Digo, pues eso es que algo se está fraguando, ¿no? No tengo ni idea, yo no sé. Sí, sí, sí. A ver, eh, Brandon Sanderson lleva tiempo diciendo que está trabajando, o quiere eh, que sus. Es decir, un tipo predispuesto, un, un autor predispuesto a que su serie termine. Perdón, que sus libros terminen como serie, convirtiéndose mm -hmm. o adaptándose a una serie. Con esa premisa en la que mm -hmm. el, el escritor tiene esa buena voluntad y con una serie de, o sea, el tipo vendió más de, no sé si eran 20 millones o, o sé sea, que sí. ha vendido bastante, está vendiendo muchísimo. Sí. Entonces, no hay ninguna razón más allá que llegar al acuerdo económico. Y este señor sí. pues dijo que que ya la cosa iba adelante y él veía serie, es un tipo con la cabeza muy bien amueblada, y él sí. veía su serie en un horizonte de un año y medio o algo así, no recuerdo cuándo lo dijo, pero lo veía a muy corto plazo. Yo estoy absolutamente uh -huh. convencido de que de aquí a unos meses tenemos fecha para concretamente del Imperio Final. Yo creo que, es, que va a ser la primera serie de Nacidos okay. de la Bruma. Era uno y de este libro que tengamos una primera temporada. Pero vamos, estoy convencidísimo. Eh, pregunta, Darnay, ¿de qué va a grandes rasgos? Creo que tienes un vídeo, ¿no? De tu de iniciación al Cosmere o de. Creo que tienes un vídeo, ¿no? Así que, Hicimos un Darnay... directo. Eh, sí, hicimos un directo eh, introduciendo, bueno, lo hicimos, lo hice con el compañero Josep del canal del Club de las Tormentas, que es un experto en Cosmere, yo no lo soy, yo estoy, uh -huh. yo soy un Padawan, Padawan del Cosmere, <laughs> estoy iniciándome eh, uh -huh. y ahí explicamos un poco lo que es, pero para que eh, alguien que no sepa absolutamente nada, Brandon Sanderson tiene como unos 40 libros publicados de los cuales vamos a decir que eh, una buena parte de ellos están dentro de una galaxia o dentro de un universo al que se le ha puesto el nombre del Cosmere. ¿Qué es lo que uh -huh. hay dentro del Cosmere? Hay varias sagas y varios libros y cada saga tiene lugar en un <coughs> planeta diferente y cada planeta tiene sus sistemas de magia. A partir de ahí vale. uno dice, bueno, si son distintas sagas, ¿están conectadas o van por su cuenta? Van por su cuenta, pero hay una historia general que conecta todo. Vale. Y con esa okay. premisa, y sabiendo que hay personajes que pueden saltar. De mundo en mundo, pues uh -huh. eh, tienes un juego ahí de. Es algo bastante tocho, ¿no? no sé, sí, sí. Bastante tocho. Sí, sí. Uh -huh. Bueno. Esa es la eh, no, no, es, no sé por qué, pero me pega. Me molaría mucho verte o escucharte hablar de de Sandman. No sé, eh, ahora con la serie, con la confirmación de la segunda temporada, podría tener ahí tirón. ¿Has visto la primera temporada? ¿Conoces los cómics de Sandman? No. ¿Te gusta? ¿Te plantearías unas crónicas del sueño o algo así? Mira, yo me plantearía crónicas de todo lo que me gusta. Sandman, me... Me he terminado casi la primera temporada me he parado, o sea, tuve que parar porque la fui viendo como entre medias para desquitarme de House of the Dragon y de todo, me iba viendo los capítulos y me han faltado creo que uno o dos, estoy en el penúltimo me estaba encantando, me estaba encantando eh, Lástima no haber podido leer los cómics, yo me planteo crónicas de casi todo lo que sale a mí lo que me falta es tiempo, de hecho hubo un momento en el que le dije a gente que si quería hacer trabajos en conjunto de, oye Conozco este universo como la palma de mi mano. Podemos hacer guión, voz y de verdad me encantaría que el canal creciera tanto como para uh -huh. poder, que, la, que fuera una, un, una ciudadela de donde la gente dijera necesito acudir a esto uh -huh. para introducirme en este mundillo. Pero obviamente uh -huh. es que ya no me da la vida para leer más. Pero Sandman le ha ido, o sea, perdón, lo, lo he visto y me han entrado ganas de leer. A mi madre uh -huh. también, por cierto, o sea, mi madre también vio la serie y fíjate que te, te hablo de que ha llegado a, a, a muchas edades, Sandman, le encantó y dijo, oye, eh, te tienes que ver esto. Y está ahí como, oye, que igual igual no la vemos, lo que pasa es que tengo que encontrar el hueco. Bueno, bien, bien. Bueno, a día de hoy, ¿cuál, bueno, creo que lo has dicho antes, ¿no? Sería la Tierra Media, ¿no? ¿Cuál es, o no sé, a lo mejor cuál dirías que es tu saga favorita, tu universo favorito a día de hoy ahora mismo? Mi saga favorita fue, es y va a ser siempre, y me moriré con ella: Es El Señor de los Anillos. Eso va a ser insuperable ya. Eso es mi libro de cabecera. Si me siento mal, le tengo ganas de llorar, si necesito un sitio donde acudir, hablo, abro algún pasaje que me guste, me pongo a leer y se acaba. O sea, mm. es, es literal y, y, mi, y ese libro ha estado en mi cabecera bueno, todas las noches, ¿eh? Más de una década. Pum, 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 pum. En Francia, de hecho, cuando me, vi, me fui fuera, fui muchísimo. ...porque me traje el libro del Hobbit solamente... ...me cabía en la maleta el libro del Hobbit... ...y sufrí un montón hasta que volví a mi casa... ...y me traje los tres libros de bolsillo y dije... ...ahora sí, estoy tranquilo... ...y estuve con ahora algún estoy, libros... Estás completo, ¿no? Sí, sí, Ajá. porque era Ajá. una cosa... O sea, mm. ...pero eh, a mí... Es que, a... ...Martín, Martín, o sea... ...es que es, es lo que a mí me ha hecho... ...que el canal crezca... ...y de que lo, lo que ha hecho que yo pueda vivir... ...de esto, George Martin con su saga de canciones... de Hielo fuego, la domino muy bien... Y obviamente le tengo un cariño mm. tremendísimo. A mí ya sabes que en ese caso es Star Wars. Para mí Star Wars es la vida. Eh, a ti te, gusta, ¿Te gusta Star Wars también, no? O sea, ¿te lo has planteado? Me eh, Star ¿Meter Star Wars en el canal? Me, me lo he planteado. Y además ha sido la saga que más me he planteado. Pero como obviamente, o sea, por respeto a la gente que sabe de Star Wars. Y yo, vamos, de hecho te puedo decir que. Rechacé un proyecto de participar en, en charlas de Star Wars, pero un proyecto en plan remunerado, quiero decir. Ajá, Porque uh -huh. y, o sea, quise ser honesto con la gente y decir: eh, Para lo que queréis, tiene que ser gente que sepa muchísimo. O sea, yo, que soy fan de Star Wars, quiero que ahí haya gente que sepa, que sepa que lo domine bien. Yeah. Eh, uh -huh. Pero eso me dejó con la espina de decir, jolín. Es que me encantaría narrar la historia de Obi-Wan Kenobi, de ponerle acciones, de ponerle voces. Además, tengo hasta voces ya que sé que le pondría eh, todo. Y un día bueno. lancé, lancé el mensaje de: ¿a quién le gustaría ser el guionista de esto? Porque necesitaría un guionista, un buen guionista que me haga así, ta. y podríamos uh -huh. llegar a un acuerdo, decir: Oye, pues tal, tal, esto por tanto. Y yo te aseguro que si yo sé que eso es bueno, que hay un guion bueno uh -huh. y que es fiel. Yo haría todas las crónicas que me vinieran de Star Wars. Pero encantadísimo, ¿eh? Porque hay, o sea, realmente tienes que hacer cosas de lo que te gusta. El problema aquí lo que me falla solamente es una cosa, y es que no tengo los conocimientos el, el para tiempo. hacerlo. Ah, vale, el tiempo. No, no, pero, eh, no, pero no, pero sí, y el tiempo para leer, para leer toda la toda cantidad de, de material que hay. Sí. Pero es que, bueno, es que o sea, la, además hay unos covers, unos covers en, mm. en YouTube de, de la banda sonora. Es que ahí está todo. Hay imágenes, ilustraciones. O sea, se podrían hacer sí. maravillas de Star Wars. Sí. Maravillas. Escríbeme las crónicas de Obi-Wan. Eh, estás Obi. viendo Andor? Pues estoy viendo Andor y ¿por dónde me he quedado? Ahí, espérate. Estoy Ahora, viendo Andor. Ya, no sé, ha tenido, has tenido ahí, ahí, sí. ¿Sea? ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí, ¿Majos? es que tienes como microcortes de conexión. Pero bueno, va bien, aguanta. <laughs> aguanta, Madre. aguanta. Eh, Eso, Andor. Por mí, perdones. Es que, eh, mi perdón. Mi conexión te es terrible. Mi conexión es terrible. Andor eh, <laughs> me he quedado. Voy por el quinto o sexto episodio. Es que no quiero soltar spoilers. Pero hmm. básicamente, donde Jolín, el actor eh, Skarsgård, es sí. que, ¿En qué momento sí, lo puedo decir? Eh, eh, básicamente como que dice que sí, que ya que se, empiezan a pasar cosas. Jolny, es que no, no sé si es el quinto o el sexto, pero me, básicamente me está encantando la serie. O sea, no me esperaba. Creo mm. que es la serie de Star Wars de la que menos me esperaba. De hecho, no tenía hype ninguno. Hubo compañeros que me dijeron: mm. Oye, tienes que dar una oportunidad a Andor. Y dije: Es que no me, no sé. Ahora mismo no tengo tiempo. Está siendo Dime la gran el capítulo. Parece. Y dije, vamos, ostras, este rollo me gusta, es un poco más oscuro, no es tan... Y empecé, empecé, y oye, tampoco voy a decir que es la serie del año, pero es una gratísima sorpresa. Ha sido una gratísima sorpresa y la estoy disfrutando, sí. Mm. Eh... A mí bueno es una serie que ha ido fue muy de tapadillo y está siendo una gran sorpresa está siendo una una maravilla como dice Juan aquí no sabíamos que lo necesitábamos hasta que llegó <laughs> sí totalmente totalmente bueno hablando también un poco de cositas así de actualidad eh, qué te ha parecido lo de The Witcher con Henry Cavill y toda la movida esta eh, porque tú también Witcher lo has tocado, ¿no? Y te gusta Witcher y, y tal. Que, cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema de, de la serie sin Henry Cavill? Ya? Pues lo veo muy difícil. Veo difícil que la serie, es decir, uno de los eh, está clarísimo que Henry Cavill era un pilar bastante importante. Tienen que hacer un grandísimo trabajo en la tercera <laughs> temporada para que la serie aguante y vayamos con ganas a una cuarta. Yo, sí. como he dicho antes, eh, intento ser lo más honesto posible con mi público, con los seguidores. Eh, la segunda temporada me costó mucho y, de hecho, no, o sea, dije que no volvería a subir noticias de The Witcher porque tengo que disfrutarlo. Si no lo disfruto, dedico mi tiempo a otra cosa que me haga disfrutar. Hay tantas cosas sí. de las que se puede hablar. Entonces, ¿qué es lo que me ha reenganchado a mí con la saga de Witcher? Creo, pues mira, no sé si fuiste tú o si fue Manu. Me dijisteis, tienes que jugar al videojuego de Witcher. Y en el mes de enero, Ajá. una oferta en la Switch, y dije, pues ahora. Me cogí el videojuego, mira, y empecé y dije, tengo que hacer más vídeos de The Witcher, tengo que hacer más vídeos del de, de, de Lore. ¿Eh? Entonces, Ajá. probablemente cuando venga la tercera temporada, intentaré subir alguna cosita, dos o tres vídeos, para desquitarme y quitarme las cosas. Porque es que me leí los ocho libros, me leí los ocho <laughs> libros. Eh, te juegas al videojuego y dices, tengo la base y ahora resulta que la serie no funciona como tal y no me apetece mm. hacer los vídeos. Pues es un trabajo que, hombre, es que me apetece hacerlo. Me apetece hacerlo. Entonces, ¿Qué veremos a ver. Yo la, la tercera temporada, no sé si haré crítica, pero desde luego con gente Cabin la cuarta va a sufrir un gran bajón. Es que el tema es que mucha gente seguía viendo la única y exclusivamente porque estaba Henry Cavill ahí. Yo creo que, no sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que está un poquito condenada al fracaso sin Henry Cavill. Si ya lo poco que aguantaba la gente era por decir, bueno, venga, el guión, eh, la adaptación, pero bueno, tenemos a Henry Cavill, venga, pues aguantamos. Hostia, sin Henry Cavill con el hermano este de Chris Hemsworth, no sé yo cómo... ¿Qué te parece, Chris? El hermano, eh, ¿cómo se llama? ¿Lian? ¿O el, o el... Liam Hensworth se llama o algo así. Bueno, ¿qué te parece? Sí, a ver, eh, es un cambio. A ver, que físicamente puede dar el pego. O sea, realmente es que, o sea, que puede dar el pego que puede. El, realmente Henry Cavill no lo tenemos ahí por la actuación. O sea, es que Henry Cavill tiene un gran carisma. Tiene un carisma. Es que le queremos rotador. y ya está. Exactamente. <laughs> Aparte que es importante que ama ama. Los sí, libros le gusta y esto es súper importantísimo para las productoras. Es algo que Netflix debería haber aprendido, porque no se puede consentir que luego salgan a decir que, lo, que los guionistas de, de Netflix o los guionistas de The Witcher había gente que no le gustaba lo que estaba haciendo, que se reían. O sea, mira, hay un problema, Eve, ¿sí? un problema gordísimo con los guionistas de las series de fantasía, pero gordísimo, tremendo. Hay gente ¿sí? que no tiene ni puñetera idea de fantasía. Pero ni puñetera idea, ¿eh? Yeah. Porque lo que estamos viendo no es normal, o sea, te puede fallar una serie, pero que nos fallen tantas mm. series de fantasía, que, que sea un sin dios, como habéis puesto por ahí en el, en mm. el chat, es que faltan guionistas buenos de fantasía. Mm. Es decir, eh, los viajes sí. eh, de teletransporte se hacen como, como les da la gana. Se, mm, los, las distancias, los tiempos, eh, el uso de la magia random. El no explicar ciertas cosas es de guionista de primero de, de carrera, ¿eh? quiero decir. Esto si te lo coge un escritor que sepa de literatura fantástica te dice, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Entonces aquí faltan sí, cosas, o sea, lo que nos falla es pensar o muchos guionistas que piensan que estos mundos no tienen reglas porque como es lo hizo un mago y hay cosas que no que no funcionan. Todas las vale. interacciones entre personajes, mm. las interacciones pues eso no se trabaja bien y eso es de, de básico de, de, de cualquier serie es como es de fantasía no importa cómo interactúan los personajes de hecho, cuando entre... estuvimos en la estuvimos en la premier que estuvimos ahí coincidimos además y estaba estaba este hombre estaba Henry Que, de que él quiso meter, una, quiso meter una frase que recordaba del libro y dijo, pues la meto. Y, y me da igual lo que diga el director, me da igual lo que diga. Esto, esta frase me pega aquí y el tío la metía porque al final era el único que del plato que recordaba o que respetaba un poquito la obra. ¿no? Entonces, no sé, sin él ya la cosa estará un poco perdida. Pero bueno. Eh, ¿Tú cuál dirías que es así el próximo estreno? ¿Qué esperas con más ganas? O sea, próxima película y próxima serie que tienes más ganas de ver, que vienen ahora eh, prontito, así a corto plazo. La peli que más ganas tengo de ver ahora mismo, bueno, serie sin expectativas, ¿eh? Uh, sin bueno, serie... Ahora. Serie, mm. serie eh, 1899, esa es la que tengo ya la semana que viene, y esa ahora... 19, 1899, pero, de, no, ¿no? pero de esa, aparte de esa, tengo ganas de ver la de Willow, aunque... Mm, me espero cualquier cosa, tengo ganas de ver Willow. ¿Y película? Y película estoy uh -huh. muy atento, tengo muchas ganas de ver Avatar 2. Me da igual lo que me diga nadie. De hay que ver el guión de la primera, parecía Pocas juntas, Vale, no me importa. Me lo quiero pasar bien viendo Avatar 2. ¿De cuál? Perdona, no sé si, no sé si en el directo se escuchará bien. Yo es que te tengo un micro corte aquí espectacular. A ver. Ostras. Ahora, no es la este película. Tiene. Ahora sí. Ahora la película, sí. Yo... <laughs> yo creo que yo no te lo he oído. No sé si el chat te lo habrá oído, <laughs> pero yo no te lo he oído. Eh, decía la, la de película. Avatar 2. Avatar 2, James Cameron, suele, no suele fallar. ¿Eh? Así que me Avatar quedo con, yo con estoy esa. Tiempo, ¿eh? estoy contigo, estoy contigo, Avatar 2 para mí, yo tengo muchas ganas y además es el día de mi cumple, o sea que voy a celebrar mi cumple ahí por todos lados. alto sí. pues voy a estar por Madrid eh, poco después del estreno ¿Sí? así que a ver si, sí, sí, estaré por ahí no un par de días nada. de casualidad, no te digo voy a ver si te puedo besar nos te tomamos te un algo eh, oye, una cosa eh, cambiando un poco de tema y es algo que he visto antes que te lo han preguntado por el chat, bueno no lo han preguntado pero lo han comentado, un tema viendo un poco más a cosas más personales con esta voz, esta voz que tienes, esta voz que te embelesa y te lleva al séptimo cielo, ¿te has planteado hacer, no sé, doblajes, locuciones profesionales, documentales, audiolibros, yo qué sé, estudiar o desarrollar esa faceta más de, de locutor o de incluso de actor de doblaje eh, ya fuera del canal de YouTube y eso? ¿O... ¿Qué pasa con eso? Pues me lo pregunta muchísimo. Desde que abrí el canal. Si sí, sí querría, de hecho, ha habido actores de doblaje profesionales, no profesionales, que me han dicho, tú, o sea, a lo mejor han escuchado algo, han dicho, tú, tú eres actor de doblaje o, o estás aprendiendo, o... o sea, que realmente se ve que algo hay, se ve hay que algo hay de, eh. de que hay algún potencial. Eh, pero, o sea, esto es una afición, un actor de doblaje fue uno de los padrinos sin que él fuera consciente, es decir. Eh, a mí, el actor Pepe Media Villa me inspiró a hacer eh, narraciones en mi canal. Ah, el Maravilla. poder de su voz, el poder de su voz, a mí me hizo tanto bien en su día mm. que dije, cuando estaba proyectando lo del canal, dije, narraciones bien contadas. Tú que, Dani, que tienes. De hecho, yo el tema de las narraciones, es, o sea, el tema de hacer cosas con la voz, es algo que, que hacía ya de antes del canal, es decir, no era nada nuevo. Eh, mm. Llegué a, a grabar alguna cosilla por ahí. Y, y siempre que grababa me decían madre mía, tienes una voz. Cuando ponía, modulaba la voz para hacer lo que fuera, pues, mm. pues eh, me decían, oye, voz para hacer cosas. Entonces, lo primero que trabajé fue la la, eh, la pronunciación, la dicción, el, el acento neutro. Yo soy de Huelva y yo hablo andaluz, pero me pongo delante del micro y me solo el acento <laughs> neutro. Lo yo tengo tanto. que decir que he escuchado audios tuyos por WhatsApp que me has mandado y... Se te nota el acento. Claro, y luego que pues en mi casa. YouTube desaparece, es espectacular. ¿sí? No, no, pero de, de verdad que es un botón, es un botón automático, no, no es algo que decía que esté aquí. A lo mejor estoy con mi casa, con mi mujer, con mi niña, estoy hablando en. Eh, pues como hablo yo, y, y de repente pues me, manda, me, me escribís, pues mando un audio y estoy tal cual. Lo que pasa que aquí, en este estudio, es una concentración de estoy trabajando, y yo trabajé eso, porque o sea, yo lo trabajé ya en Francia, porque la gente que quería uh -huh. aprender español. No me entendía cuando yo hablaba en andaluz y claro, pues me ponía a hablar así y entonces yo me hice un acento neutro para que mis compañeros me entendieran y con eso se quedó la cosa. Ese acento neutro se me quedó muy tal y, y ya lo, me, lo metí en el canal por si quería hacer cuñas de publicidad o lo que fuera. Y aparte porque para, para mm. narrar las cosas hay que narrarlas de forma que todo quede claro y que se entienda bien, porque yo repudi mi acento ni nada, estoy orgullosísimo de ser andaluz. Pero, mí, pero es así. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me lo he planteado y me encantaría. Me encantaría, pero no sé si tengo el talento para ser actor de doblaje por muchas cosas. Porque no es solamente tener una buena voz, sino... En fin. Locuciones, audiolibros, claro, me sí, encantaría. Que... Hostia, yo unos audiolibros eh, narrados por ti, vamos, me, me, me sería brutal. Eh, sería brutal. Bueno, planteo. Tengo el primer a... capítulo de, de Juego de Tronos narrado entero, al estilo de crónicas de Poniente, cada personaje con su voz las voces las pongo yo y uh -huh. a mí me dicen te vamos a dejar que tú en tu estudio leas tranquilo el libro uh -huh. y hagas el audiolibro no que me lleven a un estudio me pongan unas horas y yo tenga que ponerme porque entonces me pongo nervioso y ya desaparezco ya no soy yo sino yo sí. en mi estudio yo lo edito o, o mando el, el audio en bruto pero luego yo lo pongo a mi rollo si es así, uh -huh. me encantaría. Y de hecho, yo creo que audiolibro con actores de doblaje, sé que sería más caro. Uh -huh. Pero eso vendería, además, por fascículos, un semanal, como un podcast. La gente sí, se sí, suscribiría sí, sí. loquísimo. Eso sería loquísimo. Viene. Totalmente. Yo creo que sería un audiolibro, pero tipo radioteatro. De hecho, te digo más. El canal nació, la idea del esto nació, porque a mí me encanta el radioteatro. Me encanta, uh -huh. pero. Y yo me decía me encanta, he escuchado, el, eh, o sea, me había leído el libro del conde Montecristo y me escuché un radio teatro que me encantó, más antiguo y un estilo diferente, pero bueno me encantaba, eso de voces y te no. dije, ¿por qué puñetas? hay 200 podcasts de terror, muchos de así de cosas así, pero ni uno solo, había de, de fantasía no hay radioteatro de fantasía pues, mm. pues lo voy a hacer yo y empecé sí. así con las narraciones maravilla Maravilla. Oye, mira, te pregunto aquí, y soltamos la pregunta esta que pone aquí Alberto. ¿Actores fetiche? Te pregunta. ¿Tienes algún actor así, actor fetiche tuyo que te mole? Pues mira, actores actuales, actuales no sabría decirte. Sé que en su día a mí me, a mí me, a, me encantaba, vamos, seguía a pie juntillas, eh, a Jim Carrey y a Robin Williams. Porque uh -huh. eran actores. O sea, a mí la gente que me hace reír muchísimo uh -huh. es, es como, no sé, como ver a alguien de mi familia. ¿eh? Es como, le, o sea, le cojo un cariño tremendo. A mí la gente que me hace feliz, de verdad. O sea, y eso es yo cada vez que voy a ver las películas de esta gente, pues me. me además, en mi, cuando era más joven, ¿no? Entonces me traen recuerdos de mi niñez. Hoy en día, uh -huh. actores fetiche, tengo. Es que no sabría decirte. Me gusta mucho Iván Magrero me gusta bastante, es decir, me suelo ver las pelis de Juanma Gregor eh, con Obi-Wan me hubiera gustado disfrutar más, como ya sabéis, pero, <laughs> pero bueno a toro pasado mm -hmm. tampoco ya, sin más, ¿sabes? Pero mm -hmm. no tengo actores, muchos actores fetiche, de bueno, hecho los actores que les suelen Macri gustar creo que a la gente sirve. los actores que les suelen gustar a la gente suelo ser yo bastante cañero con ellos <laughs> oh, <vale. risa> Eh, bueno, y por acabar más o menos, bueno, te, te quiero preguntar un poquillo de esto, porque hace ya tres semanas o así fue el gran evento ¿no? que organizaste en Cáceres, City of Dragons, ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Lo has comentado antes un poquito, ¿no? Que, que fue genial ver a, ver a la gente y tal, pero bueno, cuéntanos un poquito. En qué consistió y demás, porque que sepas que ese, ese mismo día, nosotros, bueno, digo nosotros, la, la Legión 501, a la que yo pertenezco, hicimos también nuestro gran evento en Valencia, que fue un desfile de la leche y tal. O sea, fue un fin de semana intenso a nivel friquismo aquí en España, en un en Cáceres, eh, eh, Juego de Tronos y en Valencia, Star Wars, ahí a dos bandas. Bueno, cuéntanos, qué, qué, ¿cómo surgió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hicisteis? Eh, ¿Cómo viviste tú el evento? Porque imagino que, pues eso, fue mucha gente, muchos seguidores, muchos. Eh, fans de tu canal eh, y de otros que estabais allí, porque había un montón de creadores de contenido de todo este, este mundillo, ¿no? ¿Qué tal ese, ese baño de masas, ¿no? De conocer gente, de recibir ese cariño que recibes, pues a través del chat, de, en cada vídeo, en, en, en comentarios, pero ya en persona. Eh, ¿Cómo viviste todo esto, tío? Pues, a ver, lo, lo primero, la idea surgió el año pasado cuando me fui a Cáceres a a cubrir un poco el rodaje de House of Dragons. Sabía que estaban rodando por allí. Eh, me metí un poquito por los escenarios, no colarme, no sino cuando estaban abiertos los escenarios, pues pasé por allí, y me puse a ver. Uh -huh. Y pensé que era una, una ciudad para hacer algo. Lo comenté con Javi Marcos, otro compañero también, bueno, los Siete Reinos. Sí. Lo comentábamos los dos. Sé que había otros compañeros de, de YouTube que decían, tenemos que organizar algo, hacer algo algún, pero pensábamos en algo pequeño. Y entonces eh, vimos lo de la ciudad, se hizo un contacto, una primera toma de contacto con el ayuntamiento, y resulta que el ayuntamiento de Cáceres, ya me lo habían dicho también gente que, que, que conocía gente del Ayuntamiento, que se había comentado que querían hacer algo relacionado con la serie, explotar un poquito más, pues eso, que Cáceres había sido una de las ciudades donde se había rodado Juego de Tronos y en este caso también Causo de Dragon. Uh -huh. con, esa, con esa base empezamos a construir el proyecto de City of Dragons y te puedo asegurar que al principio era algo de vernos eh, pero claro empezamos a o empezaron a decirnos quién queréis que, que venga pues empezamos a decir nombres de quién como querer querer pues Jack Durán por ejemplo de México eh, ponen, pusimos nombres yo puse pues Jack Durán me encargué más de la parte nacional y de Jack Durán también por el uh -huh. tema de hacer una mesa influencers youtubers o como lo queramos llamar y luego una uh -huh. parte más de los libros de otros compañeros de otras de otros países, la cosa es que al final nos dijeron que sí a todos, o sea, todo lo que nos propusimos nos dijeron que sí, uh -huh. y eso empezó a volverse loquísimo, es decir te, de, te hablo de, de que pedimos un, un lugar donde, con, o sea con 600 plazas uh -huh. y hubo gente que se quedó fuera o sea, Yo, es que se llenó aquello lo más Yo, grande eh. y o sea, hubo miles de personas, o sea, allí en Cáceres había muchísima gente el, eh, o sea, el ayuntamiento y demás instituciones locales ahí totalmente involucrados, ¿no? Pero, ¿Y HBO se involucró de alguna manera? ¿O intentasteis tirar la caña? Eh, ¿Os pusisteis en contactos con ellos? En plan, oye, vamos a hacer esto, ¿qué pasa? Porque es, me imagino que no, por la cara que pones, ¿no? <laughs> Cuenta, qué pasó ahí. Pues HBO eh, no sé qué. No sé, a ver. No sé, obviamente les escribimos se escribió desde varias vías yo incluido les escribí personalmente y además esperé a que el canal tuviera unas cifras loquísimas como para que vieran que había alguien de peso o aún es decir ya no es solamente una institución sino jolín que os lo está diciendo alguien que dentro de la comunidad considero que al menos el respeto lo tengo que hay una cantidad de gente o sea, la watch party que hizo HBO en el primer capítulo, creo que tuvo menos visitas que mi watch party. O sea, no, no mi watch party, sino mi análisis. Y sí, hablo de sí. muy de lejos. Quiero decir uh -huh. que es para cosas para tener en cuenta. Entonces dije, bueno, viendo que las cifras funcionan, pero no, no se quisieron involucrar. Eh, de hecho, eh, hablo de meses antes y la casualidad, porque es sorprendente, pero qué casualidad, que al poco... Apareció un evento justo el lunes siguiente. Un evento en Madrid organizado por la HB Vaya. Supongo que es casualidad. Supongo que es casualidad. Pero <laughs> si tienes ya un evento que puede sí, ser muy guay claro. y que te puedes sumar, ¿para qué hacer un evento de ese tipo en Madrid cuando lo puedes hacer? Que oye, o incluso hacer los dos, o compaginarlo, no lo sé. Pero no ya. quisieron involucrarse. Así que. Bueno. ¿Y eh, tenéis intención de repetirlo? ¿Esto de City of Dragons? Eh, no sé si anualmente o se tiene intención de hacer más ediciones o cómo? Yo, desde luego, algo, algo montaré. El ayuntamiento creo que tiene voluntad, es decir, salió muy bien, no hay motivos para no hacerlo. De uh -huh. hecho, eh, creo que han dado el premio, el premio al el, el premio cultural dentro de la comunidad de Extremadura el premio anual de cultura del mejor evento del año, o sea, una cosa porque es que wow, realmente eh. fue, o sea ha sido bastante ninguno, eh, ninguno de los que estamos ahí, me acuerdo que un día estaba un día, el primer día, estaba con Freaky Doctor, estábamos por la plaza y cuando empezamos a ver a la gente acercarse y ver que nos estaban mirando tanta gente eh, empezaron a hacerse fotos y e hicimos una. parecíamos Mickey Mouse en Disneyland o sea, era como una fila de gente haciéndose fotos con nosotros y firmando cosas, entonces cuando terminamos, los dos nos miramos y dijimos estamos en shock o sea, es que realmente era mucha gente. Te puedo yeah. decir que me fui y me hice más de 100 fotos, pero fácil y de lejos. Entonces, eh, firmé, no sé, 20, 30 libros. O sea, no sé. Y yo no he escrito nada, pero firmé muchos libros. O sea, eh, entonces, viendo la acogida, obviamente, mm. hay interés por parte de todos. Todo el mundo se lo pasó muy bien. Queremos repetir. Si no sale por X motivo, yo tengo bastantes ideas en la mente para mm -hmm. hacerlo más y mejor. Creo que hay una... Bueno, de hecho, lo que tú has dicho de, de, de Star Wars eh, es que, o sea, sé lo que se mueve, o sea, me di cuenta lo que movía Canción de Hielo y Fuego. Sé perfectamente que en España Star Wars, como en cualquier parte del mundo, mueve un montón de cosas. Yo no sé uh -huh. qué están esperando para hacer aquí en España un mega evento de, de Comic Con gorda, sí. simplemente con el público español, ¿eh? Que no hay un empresario sí. que diga... Es que yo te lo he preguntado lo de HBO porque sé también, por eso, porque yo al final estoy muy metido también en lo de Star Wars y al final Disney es cierto que tampoco se involucra mucho en eventos a nivel nacional. Entonces, en general, todas las productoras, como que España, lo tienen como abandonado en ese sentido, a los fans de eh, no se mueven mucho, no quieren moverse, no arriesgan, no hacen grandes eh, cosas ni grandes movimientos, no sé si por miedo, por desidia o porque no les apetece, no es pereza, no sé, pero es verdad que es una gran cantidad de gente que es súper apasionada y que desperdician, porque al final eh, el único fin de un evento como City of Dragons es promocionar la serie no, no, en, ¿no? en este caso fue el reunirnos la comunidad de Canción de Hielo y Fuego porque si hubiera sido HBO, pues claro, podemos haberle puesto el evento de House of the Dragon, pero no podíamos poner ese nombre entonces, City mm. of Dragons y fue un evento uh -huh. con la idea de re reunir a la comunidad de Canción de Hielo y Fuego, que al fin y al cabo mm. quienes son los que principalmente ven Claro, pues los lo seguidores de, de la, lo, lo, los lectores y ya dentro en global también a los espectadores que han disfrutado mucho con Juego de Tronos. Entonces, claro, mm. también tuvo mucho éxito, te tengo que decir, porque la serie funcionó muy bien, la primera temporada. Si yo hago un evento de los Años de Poder, por mucha gente que haya de la Tierra Media, <laughs> creo ¿Ya? que el recibimiento no hubiera sido el mismo. Entonces tuvimos sí, también creo. esa suerte, ¿no? Pero eh, sí es verdad que las productoras no se involucran. Y creo que lo tienen fácil porque, por ejemplo, Amazon hizo un super evento en Londres que sí, era correcto. excesivo, excesivo. Na nadie puede llegar a entender, o sea, que Amazon haya tenido que pagar vuelos, eh, a hoteles, para traer a toda esa cantidad de gente, ya no actores, sino influencers. ¿eh? Uh -huh. sí, sí, Tú sí, lo sí. tienes gratis, tienes gratis en España, tienes gratis la comunidad. Influencers, uh -huh. que estoy seguro, porque ninguno allí cobramos nada, que uh -huh. se moverían gratis. Porque es un evento que les dejas montar a ellos. Claro. Te involucras dando el permiso para cuatro cosas, porque nada más que tienes que dar. Oye, pues mira, vamos a estrenar el capítulo, fíjate que cosa más, que, que coste, coste cero. Uh -huh. El ayuntamiento pone el sitio, pues vais a estrenar el capítulo para que lo pueda ver la gente, igual que se hizo en Madrid. Coste cero, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Si alguien no entiende, que bueno. me lo explique. Y te digo eso sobre sí. Disney, por ah, ejemplo. Sí. A ver si ahora, con, pues oye, si con el éxito de la primera edición y tal, pues es un poquito también un, un este de presión para la siguiente, la siguiente edición que hagáis y oye, veremos a ver. A ver HBO que ni está, ni se le espera, ni se le necesita. Si sí, hacemos alta, claro que con todos los que está somos... bien de verdad se mueve es está, pero si se involucra obviamente pues se pueden siempre hacer más es, cosas siempre es más positivo, está claro sí, sí. bueno pues eh, en realidad no sé, no te, yo ya no te quiero molestar más, yo te dije oye una horita y media y tal la verdad que ha sido, ha sido un placer tenerte aquí en el canal de Arcane Confian Comics ha sido un verdadero honor eh, poder contar contigo, conocerte pues un poquito mejor, echar este ratito contigo, te doy, te doy las, las gracias por, por ello y nada, pues espero que te lo hayas pasado bien, que has estado cómodo. Ojalá podamos tenerte aquí de vuelta pronto hablando, pues yo qué sé, de alguna cosilla. Eh, podamos volver a engañarte y que vengas a Arkham a honrarnos con tu presencia, tío. Para mí es un placer. Ya sabes que, bueno, rara vez os digo que no. Eh, si es hablando de Star Wars, yo lo primero que digo es no soy experto de Star Wars, pero me encanta lo que veo. De, o sea, me encantan las, las películas, las series y. Pues doy mi opinión de la más humilde posible, que siempre es interesante ver el, la opinión de, sí, de los no lectores. Eh, entonces, a lo que tú me invites, si mi agenda me lo permite, porque no me cuadren muchas colaboraciones, pues ahí estaré, por supuesto perfecto y si la gente o se pues, chat quiere claro por supuesto si se lo pasan bien aquí conmigo pues yo eh, también vuelvo aquí ya sabes ya te lo he dicho antes que aquí te queremos mucho mi, y, mi comunidad y yo te, 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 te tenemos mucho cariño y mucho respeto así que nada y eso pues eh, a la gente a la gente de la gente que está en el directo la gente del chat a los que veréis esto luego en YouTube pues eh, daros las gracias daros las gracias por estar ahí por ver el directo espero que os haya gustado si os mola vale este formatillo podemos hacerlo con más gente a la que podamos seguir engañando por pasarse por aquí eh, eh, y bueno, lo he dicho antes, pero lo repito. Tenéis, voy a dejar en YouTube los links de, de Maglor, de su canal y de sus redes sociales en la descripción. Y para que vayáis ahí en busca de sabiduría y conocimiento de, de todo su contenido, que es, una, que es una maravilla. Y nada, nos vamos a despedir. No sé eh, si tienes una última palabra, Maglor, de una despedida que quieras hacer. Y cortamos. Y nos vamos ya. Pues bueno, nada, gente maravillosa. Eh... Seguid apoyando aquí al canal de Arcam. Dadle vidilla, que no, que no falle, que Eve es un tipo majísimo. Y además, hace falta contenido de gente que quiera pasárselo bien, no solamente el hate. Y la verdad es que yo, cuando me paso aquí con, con ellos, que los he visto hacer cosas, veo que normalmente suelen estar de buen rollo. Así que nada, encantado de estar aquí y encantado de haber pasado un ratito con vosotros en el chat. Yo también gracias, os quiero, tío. Laila, Laula. Un <laughs> abrazo. Grande, Maglor. Muchísimas gracias, tío, por pasarte. Y nada, gente, nos vemos eh, prontito. Esta noche a las diez y media. Estoy en el canal de Perdidos en J eh, para hablar de Andor. O sea que hoy tengo sesión doble. ¿Estás? Madre mía. <laughs> Venga, muchísimas gracias a todos. Eh, sed buenos y cuidaros. Y nos vemos prontito. Chao, gracias a todos. Chao. Hasta luego. Un saludo. Chao. Adiós.